Hola, soy Yasmina Guamaní. Bienvenidos a una nueva edición de Sodexo al Día. Iniciamos el programa con una nota desde Ayacucho, con todos los detalles sobre nuestros talleres de nutrición en Santa Rosa, Tuxa y Quilcajasa, comunidades ubicadas en la zona de influencia de nuestra operación, la unidad minera Payancata-Hochschild. Adelante con la nota. Hola a todos y todas. Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas, realizamos los talleres de nutrición en Santa Rosa, Tuxa, Quilcajasas, que son zonas de influencia de nuestro cliente Hochschild en la unidad minera Payancata. Se tocaron temas como la importancia del lavado de manos, alimentación balanceada. Además, nuestro chef César Barrientos realizó una preparación de un delicioso plato de la papa rellena a base de sangrecita, que es un alimento muy rico en hierro, bastante utilizado por las comunidades. En esta zona también tratamos de combatir el hambre y la malnutrición en las zonas de nuestro Perú. Con estos talleres participaron cerca de 45 personas, entre padres y madres de familia, junto con sus hijos e hijas. Así también representantes del centro de salud de la zona. En las comunidades donde hemos intervenido, pues también han participado los docentes. En este caso, el docente del colegio nos acompañó en la preparación del plato de una manera muy dinámica, explicándolo todo en quechua, ¿no? Que es una lengua materna de la mayoría de los asistentes de aquí de la zona. Debido al gran impacto que se ha generado el desarrollo de estos talleres, se tiene previsto continuar estas actividades hasta el mes de diciembre y finalmente con una programación de una chocolatada que se realizará a fin de año. En Sodexo estamos comprometidos en mejorar el día a día con más peruanos y más peruanas. Vamos por más. En Sodexo reafirmamos nuestro compromiso para llevar mayor calidad de vida a más peruanos y peruanas, siempre comprometidos en la lucha contra el hambre y la malnutrición, y demostrando que somos el mejor aliado estratégico de nuestros clientes. Sigamos dejando huella. Hola, soy John Espinosa. Continuamos el programa con una noticia que nos llena de orgullo e inspiración. Nuestra compañera Sheila Mendoza nos demuestra que nuestras acciones dejan huella. Gracias por demostrar día a día tu ADN y garra Sodexo. Adelante con la nota. Hola compañeros y compañeras, soy Sheila Mendoza. Soy parte de la familia Sodexo CDC peruana. Hoy quiero compartir con ustedes un hecho que ocurrió hace unos días. Mientras que realizaba mis deberes de limpieza, encontré en la mesa un par de tabulares en la mesa del comedor y así inmediatamente decidí reportarlo para poder encontrar al mismo dueño de los celulares. En 5 minutos después, la misma dueña llamó el celular perdido, indicando que se había olvidado el celular. Indicó por favor que le devuelva el celular. Asimismo yo indiqué y me acerqué al mismo dueño para poder devolverle sus celulares. Así como yo, los animo a todos y a todas a seguir demostrando nuestro ADN Sodexo, reportando cualquier objeto que encontramos también a través de todas las acciones que realizamos día a día. Somos calidad que deja huella. ¡Qué orgullo! Gracias Sheila por compartirnos tu historia y demostrar día a día tu espíritu de servicio, equipo y progreso. ¡Vamos por más! Y cerramos el programa reafirmando nuestro compromiso con brindar espacios laborales libres de acoso sexual laboral. Y por ello, este año volvemos a participar de Ruta Elsa, una encuesta que nos permite generar planes de trabajo para prevenir casos de hostigamiento sexual laboral. Adelante con la nota. Todos podemos ser parte activa del cambio si hacemos que nuestra voz sea escuchada. Te invito a que también seas parte activa de la construcción de espacios laborales libres de acoso sexual laboral. Participa en la encuesta Elsa, que está disponible todo el mes de octubre en la plataforma Sodexo. Recuerda que esta encuesta es 100% anónima y confidencial y nos ayudará a construir una mejor organización. Para llenar el formulario Elsa, tienen que ingresar al link que aparecerá acá abajo o al QR que aparecerá en la pantalla. Recuerda que debes hacer clic al finalizar para que se registren tus respuestas, si no, no se guardarán. Tú puedes hacer la diferencia. Ya lo sabes. La encuesta Elsa estará disponible todo el mes de octubre. Recuerda que es totalmente anónima, 100% confidencial y la puedes realizar desde cualquier dispositivo móvil, computadora o tablet, ingresando al link que aparece en pantalla o escaneando este código QR. Contamos con tu apoyo para seguir haciendo de Sodexo un mejor lugar para trabajar. Soy David Machuca. Antes de despedirnos, les recordamos que en Sodexo tenemos tolerancia cero a todo comportamiento o acto de discriminación, acoso y corrupción. Por ello, ponemos a tu disposición la línea ética Speak Up,
nuestro canal de denuncias anónimo, confidencial, directo y gratuito. Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nos reencontramos en nuestra próxima edición de Sodexo al Día, el noticiero que nos acerca, porque juntos podemos todo.